el bonus de la noche, pues una seria y una de risa. Nuestro compañero y amigo José Manuel Fuentes, del canal de Buenas Fuentes, asistió hace unos días a la Cámara de Senadores y pudo entrevistar a algunos legisladores de la Cámara Alta, entre las que se encuentran Xochitl Gálvez y Lili Téllez. Entrevistó también a Germán Martínez, pero pues está muy cortita. Entrevistó a Antares Vázquez a la Torre y pues ya sabíamos lo que va a decir, ¿no? Entrevistó también al senador Armenta, también. Muy buenos, pero aquí hay que resaltar, me causó especial desagrado la entrevista a Xochitl Gálvez por cómo se comportó la senadora. Es de verdad una completa majadería lo que hizo, y quiero exhibirlo aquí, porque no es justo que vayamos, como cualquier medio, a lugares como la Cámara de Senadores, donde se supone está la gente todavía más estudiada, y que salgan con estas jaladas. Perdón, pero estas cosas no deben de suceder. Independientemente de que nos caiga bien o mal la señora Xochitl Gálvez, la forma en que se deja, abandona la entrevista, es de verdad para decirle, ¿sabe qué? Pues mingue su chadre, ¿sabe qué? Eso no se hace. Corre video. Aquí en De Buenas Fuentes vamos a entrevistar a la senadora Xochitl Gálvez. Y primero que nada, senadora, muchas gracias por aceptar para De Buenas Fuentes. Quiero preguntarle, ¿qué opina de la ley minera? ¿Por qué no está de acuerdo con la nacionalización del litio? Por supuesto que el litio es de los mexicanos, que no se los dejen de engañar, Morena, lo que le encanta es echar hoy mentiras. O sea, hoy el litio es de los mexicanos y hoy es un recurso, como todos los recursos que están en el subsuelo, son de los mexicanos. Lo que pasa es que ellos tratan de usar ese lenguaje para decirle a los mexicanos que estamos en contra. Ojalá pudiéramos revisar realmente la ley minera para revisar lo que están pagando las empresas en concesiones. Pero como ya hicieron sus pactos con algunas empresas mineras, esas no las quieren tocar. Y aquí, por ejemplo, hay que resaltar que no hay que revisar la ley minera para ver cuánto pagan. Ya lo dijo el senador Guadiana en la sesión. Ahí dijo, él que se dedica al ramo minero, él dijo, ¿no? Lo que pagamos aproximadamente porcentaje es tanto. Esto por concepto de exploración. Y ya de explotación es una cantidad bastante más considerable. O sea, pareciera que Xochitl Gálvez no puso atención en la sesión de la que formó parte. Agarran y usan temas secundarios. Pero por supuesto que el litio es de los mexicanos, con esto y sin esto. ¿Y ustedes tienen las pruebas de que han hecho pactos con las mineras, senadora? No, las empresas. ¿Por qué no tocan el tema de mejorar las aportaciones de las empresas mineras? Si tanto se quejan de que pagan costos injustos, ¿por qué no revisamos en la ley de ingresos en diciembre subir las aportaciones de las empresas mineras? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no les interesa. Porque si realmente ese fuera el asunto, ya lo hubieran presentado. Si realmente las empresas mineras, como dicen, han contaminado, han robado, ¿por qué no las castigan? ¿Por qué no las meten a la cárcel? ¿Por qué no les cierran las minas? Pues, ¿por qué tienen pactos? Y por otra parte, por ejemplo, el tema de crear una empresa para explotar el litio, ¿no lo ve bien, senadora? Pues ojalá, pero no han podido sacar una vacuna. Una vacuna no la han podido sacar, imagínate que hagan una empresa para hacer litio. O sea, me encantaría. ¿Pero esto no se debe al retroceso tecnológico que hemos tenido desde décadas? Se debe a que la tecnología cambia y que México invierte poco. Ve la tragedia de Conacyt. Ve los recursos que le han quitado a la ciencia en este sexenio. Desaparecieron todos los fideicomisos dedicados a la ciencia. Este gobierno no le importa la ciencia, no le importa la educación. Lo que le importa simplemente es decirle a la gente lo que ellos quieren oír, pero la gente ya se cansó, porque la gente lo que quiere es empleo. La gente lo que quiere es... tengo que tomar una entrevista, perdón. Sí, no se preocupe, bule. Sí, ahorita, le agradecemos muchísimo. O sea, ¿vieron lo que yo vi? La señora, la senadora de Gálvez, con la mano en la cintura, no, tengo una entrevista, tengo que prepararme, entonces ahorita regreso, y luego otra regreso, nunca regresó. La verdad es que es indignante la forma en que tratan a los medios digitales. La verdad es que sí se pasó de lanza, más allá de que no simpatizo con las posturas de Xochitl Gálvez, lo que hizo es una majadería a nuestro compañero Pepe Fuentes del medio digital de Buenas Fuentes. Eso no se hace. Para nada.